Muy buenos días con todos, darles cordialmente la bienvenida a nuestra primera semana internacional en ISIL. Les saluda Elisáñela Sosa, yo soy directora de internacionalización y los estaré acompañando durante estas dos mañanas, hoy martes 7 y miércoles 8 de junio, donde compartiremos con todos ustedes cuáles son esas nuevas propuestas que nosotros tenemos en base a convenios, cursos de extensión. Sabemos que toda nuestra comunidad de ISIL, nuestros alumnos, nuestros egresados, nuestros postulantes inclusive, también tienen esta necesidad de seguir desafiándose constantemente. Es por eso que venimos trabajando bastante duro y madurando esta idea de la Semana de Internacionalización, para que ustedes puedan tener de primera fuente esta información de las mismas escuelas. Van a conocer un poquito algunas charlas, van a poder conocer un poco más de las escuelas, dónde están ubicadas, cuáles son los requerimientos, qué tipo de carreras pueden convalidar en cada una de ellas. Quizás van a dar algún alcance sobre los países o requerimientos de inglés. Hasta en algunos casos vamos a llegar también a obtener los requerimientos de costos. Sabemos que hoy hay una necesidad latente en seguir expandiendo todas esas oportunidades que el mundo en general nos da. Vamos a también tener un capítulo de empleabilidad. Sabemos que el tema de trabajo, si dado la pandemia, también se necesita skills también que se puedan exportar. Así que vamos a tener al área de empleabilidad que nos acompañará también y algunos gobiernos que han venido a brindarnos sus propuestas. Recuerden que pueden hacer cualquier tipo de preguntas y consultas en nuestro chat, ¿okay? Que lo tienen ubicado ahí en la parte inferior derecha. Así que siéntense libres de hacer cualquier consulta o pregunta que la vamos a revisar. Tenemos un equipo también que estará monitoreando cada una de sus preguntas. Así que, sin más preámbulo, yo quiero darle la bienvenida a nuestra primera escuela. Ahorita nos vamos directo hacia Europa. Quien nos acompaña ahora es Idoya. Ella viene representando la escuela IED. Ella es Idoya García de Cortázar. Ella es coordinadora de programa en diseño de servicios para la Silver Economy en IED. Así que yo las voy a dejar un momento con Idoya para que pueda comentarles un poco temas de diseño. Y también luego tendremos a Carla Núñez, quien es nuestra coordinadora y representante del IED, para brindar mayor información sobre esta escuela. Hola Idoya, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias Elisángela por invitarme al ISIL y al IED para compartir un poco, bueno, a lo que yo me dedico profesionalmente, tanto de manera particular como en el IED en España. Perfecto. Bueno, te dejo, ese es tu espacio, yo regreso en unos minutitos para seguir con nuestras ponencias y muchísimos éxitos. De acuerdo, muchísimas gracias. Voy a empezar. Bueno, buenos días a todos. Como sabéis, me toca hablar del diseño de servicios, que es una, digamos, no es una disciplina nueva, el nombre quizás es nuevo, hace 10 años o así que se viene utilizando, y lleva dos palabras a veces complejas, ¿no? Diseño y servicios. En España principalmente y en el resto de Europa, el diseño de servicios es una disciplina que tiene unas posibilidades de empleo enormes, porque todavía no hay mucha gente formada en este sentido, ¿vale? Voy a empezar la charla breve definiendo, compartiendo con ustedes en qué consiste el diseño de servicios, que incluso a veces las definiciones son difíciles de aplicar, y luego enseñándoles unos ejemplos de cómo se aplica estas definiciones un poco abstractas al mundo real. Comenzamos entonces diciendo una frase de alguien famoso, no tanto un diseñador, sino alguien con una estrategia mental a la hora de lanzar productos al mercado brutal, que es Steve Jobs, como ya saben todos, el fundador de Apple, que decía que el diseño no es solamente lo que ves, sino cómo funciona, ¿vale? Cuando hablamos de diseño de servicios, ¿quiénes son los primeros que implantaron esta disciplina? Pues como suele ocurrir, las grandísimas marcas y las grandísimas compañías como Apple, como Adidas, como Nike. Y siempre que hago esta conferencia, intentando transmitir en qué consiste el diseño de servicios, enseño un pequeño comercial de la marca Coca-Cola. Os lo enseño, es muy, muy, muy breve, pero aquí se empieza a entender muy bien qué es vender un producto, qué es crear una experiencia y, por lo tanto, qué es diseñar un servicio completo. Yoda, no estás compartiendo todavía tu pantalla, por favor. Creo que hay un pequeño problema. Un momentito. Retomemos eso.
Un momentito, vamos a ver. La tecnología que siempre nos deja del revés. Vamos allá. ¿Ahora sí se ve correctamente? Ahora sí lo estoy viendo. Perfecto, muchas gracias. Pues reanudamos el pequeño spoiler. Este comercial que os acabo de enseñar es de 2014, o sea que tiene unos años ya, y lo enseño aparte de lo que podemos considerar como una anécdota, que sale una persona mayor, como habéis visto, de 81 años, que sigue practicando paracaidismo, intentando romper esos prejuicios que tenemos asociados a la edad. Pero lo importante es que los que salen en estos comerciales son usuarios reales, es gente real, no son actores, ¿vale? Y ahora iréis viendo cómo el diseño de servicios precisamente se basa en esto, en pensar siempre, siempre en el usuario real. Un momentito. Vale. Si vamos, tomamos esto como ejemplo, como excusa, podemos empezar a definir qué es el diseño de servicios. Y hay una definición que es muy, muy famosa, que dice que el diseño de servicios es cuando tienes dos cafeterías, una al lado de la otra, ambas venden el mismo tipo de café y al mismo precio. Lo que hace que vayas a una y no a otra es el diseño de servicios. O sea, que digamos que el diseño de servicios siempre piensa en el usuario, pone al usuario en el centro y además es un tipo de disciplina que solo se nota cuando funciona mal. Cuando funciona bien, nadie casi repara en el diseño de ese servicio. Vamos a seguir avanzando y vamos aproximándonos más a una definición más certera. Fijaros que esto tiene que ver mucho, mucho con el mundo empresarial. El diseño de servicios es todo lo que tiene que ver con hacer útil, fácil de usar, eficaz y deseable el servicio o el producto que se ofrece. Para mí, además, el diseño de servicios es una nueva manera de pensar, de crear y de diseñar la relación con los clientes. Da igual de la industria que estemos hablando. El diseño de servicios se aplica ahora en banca, en venta de viviendas, en diseño de viviendas, en hospitales, a la hora de lanzar un producto al mercado o un producto nuevo, ¿vale? O una web o cualquier artefacto digital e interactivo. O sea, que pensemos que el abanico del diseño de servicios es una manera de utilizar el diseño como una estrategia de pensamiento, diseño estratégico que también llamamos, que sirve para cualquier industria. Y es una de las profesiones con más demanda en la actualidad. Seguimos avanzando, ¿vale? Fijaros qué es lo que os decía. El diseño de servicios, en realidad, es una forma de trabajar, una metodología de trabajo que sitúa a las personas en el centro, ¿vale? Se trata de diseñar todo según el punto de vista del usuario. Y lo más interesante es que trata siempre de ofrecer experiencias que a ese usuario le aporten valor. Pero cuidado, no estamos hablando de proyectos, digamos, sociales o altruistas. El diseño de servicios siempre balancea entre la creación, la innovación y la rentabilidad y la viabilidad. Diríamos que el diseño de servicios está entre el usuario y entre la empresa. Tenemos que hacer servicios, experiencias y productos que sean rentables y que siempre aporten a las empresas. Por eso mismo, tanto en Google, en Apple, en todas las compañías grandes, una de las figuras centrales es el diseñador de servicios. Hemos dicho que el diseño de servicios es una metodología, pero en realidad también es una hoja de ruta. Una hoja de ruta fácil de establecer, que es lo que nos va, digamos, a asegurar en gran parte que aquello que estamos diseñando o aquello que estamos pensando tenga un éxito, siempre desde un enfoque de vista creativo e innovador. Fijaros que yo acabo esta introducción siempre con una frase que me parece la clave,
¿no? Porque definiciones hay muchas, a veces muy complejas, incluso poco fáciles de aplicar. Para mí el diseño de servicios es diseñar momentos que la gente recuerde. No importa si van asociados a un producto, a un servicio, ¿vale? Siempre conseguimos que la gente recuerde esos momentos. Fijaros que las grandes empresas utilizan recursos tecnológicos que están a nuestra mano, ¿vale? Es lo que se llama cruce de industrias. Por ejemplo, aquí os enseño un pequeño comercial también para que veáis esa aplicación. Como Pepsi quiere lanzar una variante de su famosa bebida y utiliza tecnología de realidad virtual o aumentada para crear una experiencia que seguro que a estos usuarios no se les va a olvidar. Utiliza como excusa la parada de un autobús, un sitio generalmente tedioso, aburrido, a veces estás un poco estresado porque llegas tarde al trabajo o a la universidad, y fijaros cómo consiguen que esto se le dé la vuelta completamente. ¿Veis lo que os comentaba? Esto es crear un recuerdo, diseñar un recuerdo para todos esos usuarios, ¿no?, que están en un momento aburrido, como decía, y hacen que, gracias a Pepsi, este lugar se convierta en un lugar súper divertido, que te sorprende, que seguro que toda esta gente, cuando llega a la oficina, comenta lo que ha pasado, comparte en internet, en Instagram, todas las redes sociales, ese momento, esa experiencia, ¿vale? Ahora os voy a enseñar cómo esto no solamente lo aplican las grandísimas empresas, sino que yo, una profesional que trabaja en España, también puedo aplicar el diseño de servicios para plantear nuevas cosas a mis clientes. Voy a pasar estas imágenes para ir a los ejemplos concretos. Yo trabajo el diseño de servicios interactuando con los espacios e interactuando con los usuarios, con un tipo de usuarios muy, muy concretos, que son los hospitales o los centros sanitarios, trabajando tanto para niños, humanización pediátrica, como para personas mayores o incluso que han sufrido un ictus o están en una unidad de paliativos, lo que se conoce como el tramo final de vida. Os lo pongo como ejemplo para que veáis que no solamente se diseña un servicio cuando se lanza un producto o una marca nueva. Podemos aplicarlo a cualquier cosa que tenga que ver con las personas. Y eso es lo que lo hace realmente interesante y nos abre a todos unas grandísimas oportunidades. Yo aplico el diseño de servicios hablando de humanización, que parece una obviedad si trabajo para las personas, para los humanos. En realidad hablo de humanización. Y siempre hablo de que la humanización no es decoración, sino que es actuar. Es hacer algo que los demás reciben y que, por lo tanto, se hace un cambio, ¿vale? Ahora lo vais a entender muy bien. Cuando yo empecé a trabajar en esto, no existía el término de diseño de servicios. Yo empecé a trabajar en este campo que yo llamaba humanización en el año 2000, ¿vale? Pero sí que tuve muy claro siempre que yo trabajaba para un usuario, pero entendiéndolo desde una manera holística. Quiero decir que yo hablo para los pacientes, hablo y actúo para los profesionales que trabajan en estos lugares y también para las familias, acompañantes o amigos que a veces te acompañan a una visita o a un postoperatorio, por ejemplo, ¿vale? Y siempre entendí también que el diseño de servicios, que es algo que está muy de moda, se puede medir la efectividad de lo que estamos haciendo, no solamente hablando de leads o de seguidores en Facebook
o de seguidores en Instagram, ¿no? Sino medir la calidad del trabajo que estamos haciendo. Os voy a poner varios ejemplos, ¿vale? Fijaros, voy a empezar poniéndoos un par de ejemplos de humanización, de diseño de servicios para niños, para pediatría, ¿vale? Y voy a pasar rápido las imágenes porque creo que vais a entender muy bien de qué estoy hablando. Fijaros, tenemos un hospital completamente ambientado, es un hospital en Barcelona, referente en tratamientos pediátricos, desde los más simples hasta los más severos, hablamos de plantas de oncología, etcétera, y ya veis una ambientación, se llama el Hospital del Mar, para que el niño, desde que entra por la puerta, es su diseño de servicios, se encuentre en un ambiente diferente y que por lo menos trata de rebajar la ansiedad con la que llegan, tanto para los niños como para sus padres, por ejemplo. Fijaros, es una unidad llena de peces, ballenas, olas, que es buena tanto para estos usuarios como para los profesionales, trabajar en un lugar agradable y que los pacientes están más relajados. Fijaros, voy pasando imágenes, pero curioso, fijaros, esta es la sala de espera y colocamos un tobogán, un juguete, para que aquellos niños que tienen una enfermedad menor puedan estar entretenidos esperando a su médico o, por qué no, a los hermanitos que les acompañan. Esto es empezar a aplicar el diseño de servicios en el año 2000. Pensar que no solamente lo importante es la visita médica, sino todo lo que está ocurriendo alrededor desde el momento en que uno pone el pie en el hospital. Otro ejemplo, fijaros, otra parte del hospital ambientada en África, unidad de fibrosis quística. Os voy enseñando. Siempre digo que la estética no es lo importante, es lo que llega al final de todo cuando todo funciona bien, ¿vale? Os paso diferentes imágenes y de este proyecto yo destacaría, fijaros, la señalización, ¿vale? Tenemos una señalización para adultos en la parte de arriba, pero ¿por qué no tener una a los ojos del niño, ¿no? Del niño que es mucho más bajito y que pone la enfermera simpática, ¿no? Cuando va a entrar en ese lugar, para rebajar la tensión que estamos diciendo. ¿Por qué no humanizar el parking del hospital? Esto es el diseño de servicios. Pensar en todas aquellas interacciones que tiene el usuario con ese lugar, con ese producto, con ese servicio y con esas otras personas. Desde que uno llega al hospital con su coche, que tenga un entorno mucho más amable. Os voy pasando diferentes ejemplos, ¿vale? Para que veáis, este es otro ejemplo, más dedicado a adolescentes, por eso se trata el tema del graffiti. Y si aquí tenemos que destacar algo importante, sería, fijaros en estas puertas, ¿no? Este hospital se dedica a trastornos del lenguaje, de la atención, dislexias, etc. Y entonces cada puerta tiene diferentes códigos de lectura. Que no puedes leer bien las letras, tienes el número. Que no puedes reconocer bien el número, tienes un icono grande, que son muy conocidos en Barcelona. Y si no, tienes una gran ilustración y puedes decir, ve a la puerta donde hay un dragón, por ejemplo. Y aquí os enseño un ejemplo que siempre digo que marca un antes y un después, para que entendáis lo que decía al principio, ¿no? Del diseño de servicios y cómo podemos medir aquello que estamos haciendo. Es un proyecto pequeñito, son unas ambulancias que nos piden pediatrizar en vez de humanizar. Ya veis que cada uno a veces emplea términos diferentes hasta que aparece el término diseño de servicios. Y es la primera vez en el año 2002 que cuento con un grupo focal de profesionales con los que trabajo, ¿vale? Para decidir cómo va a ser la ambientación, la humanización, el diseño de servicio de esa ambulancia, ¿vale? Y llegamos al consenso entre todos de que tiene que ser una ambulancia submarina, ¿vale? Submarina, ¿por qué? Aquí veis las ilustraciones a los lados, porque cuando esta ambulancia está en funcionamiento, se encienden luces azules, ¿vale? Además, si os fijáis en la parte superior, veis que no solamente está ambientado en los laterales es para los padres o para los familiares que acompañan a ese niño, el niño va tumbado. Entonces, si os fijáis en la parte de arriba, está ambientado completamente el techo, porque el paciente va tumbado. También se proporcionaron mantas que van con esos peces, ¿vale? Fijaros, aquí tenéis una vista del techo para que veáis lo que ve el paciente en esa situación. Y además se proporcionaban unos cuadernillos para colorear con información de los peces, de qué es una ballena, etcétera, etcétera, para aquellos niños que no estuvieran mal pudieran pasar un rato más distraído o incluso los hermanos, ¿vale? Cuando os decía de medir la calidad, este es el dato más importante. Nos dijeron a los 2 o 3 meses que el nivel de sedación de los pacientes había bajado un 30%. Esto es lo más importante de estos proyectos, no tanto si estéticamente nos gustan o no, sino qué beneficio tienen, cómo medimos que lo que estamos haciendo
dejando de lado la parte subjetiva, dejando de lado el gusto personal, si la parte de diseño me gusta o no me gusta. Esto es un dato real que hace que ese diseño se compruebe que está funcionando. Como sé que tenemos poco tiempo, os voy a enseñar también cómo se puede aplicar todo esto a entornos donde no son tan agradables, ¿no? Trabajar para niños siempre es fácil, os voy pasando imágenes de proyectos, pero a veces es más complicado trabajar con personas mayores o que tienen una dolencia grave, ¿vale? Os voy a enseñar, perdonad un momentito, que como no me quiero pasar mucho tiempo, os voy a enseñar un ejemplo que visualmente quizás no es tan agradable, pero que para mí es particularmente interesante. Es este proyecto de aquí. Hablamos de humanización, de diseño de servicios para gente mayor. Y en este caso os enseño una unidad de paliativos, que suele ser especialmente dura, y la unidad de ictus. En este caso se trataba de remodelar el espacio completo, pero siempre tratamos de ir más allá. Como digo, el espacio es lo último, es ver qué hay detrás de esas paredes para que todo funcione bien, ¿vale? Y estamos hablando ya del año 2019, y entonces ya el diseño de servicios está implantado como terminología y se trata de trabajar primero con los profesionales que aporten todas las ideas que puedan, qué cosas ellos creen que cambiarían o que no funcionan correctamente para dar un servicio mejor. Y obviamente trabajamos también con los familiares y con los pacientes, tratando de integrar todos los puntos de vista, todos esos usuarios. Si hablamos de humanización, no podemos dejar de lado los usuarios. Son ellos los que mejor nos van a decir qué es lo que necesitan. Fijaros, esto ahora ya es más corriente, estamos muy acostumbrados a ver paneles, composites, con ideas, ¿vale? Y mi trabajo consiste además en ordenar, ¿no? En poder detectar los problemas o cosas a mejorar, pero también pedir a esos usuarios que nos digan cómo lo harían ellos, cómo lo mejorarían ellos. Este cúmulo de papeles se ordena en esos tres colores, verde, ámbar y rojo, como los semáforos. Verde, cosas que podemos actuar rápidamente, ámbar, un poco más costoso, y rojo, más costoso. ¿Vale? Se ponen todos esos posits de una manera ordenada, que tengan un nivel de jerarquía, ¿vale? Y se comienza a trabajar. Fijaros que este era el espacio antes de la intervención, un espacio un poco triste, no muy amable, y esto es cómo cambia el espacio después. Fijaros que son cuatro plantas, cada planta con un color, misma gráfica, pausada, paisajes de tierra, más cálidos, el mar, etc. ¿Vale? Pero siempre digo, lo importante no es este aspecto visual, por más bonito o más adecuado que sea. Fijaros que en el suelo hay una línea con números y eso es para que los pacientes que han tenido un ictus empiecen a ejercitarse, que es una cosa que les suele dar mucha pereza o tienen mucha resistencia. Entonces se crean por las plantas estos recorridos, que ahora os enseño un esquema, son recorridos asociados a España, el país donde está este hospital. Recorrido por el norte, centro, sur y las islas españolas. ¿Qué es lo que hace? Esto se acompaña de un pasaporte y el paciente que cada vez que completa un recorrido se le sella el pasaporte y al final tiene un premio. Esto hemos conseguido, hablando de esos datos y de medir la calidad, que esos pacientes estén motivados, quieran hacer los recorridos en el menor tiempo posible, se crea una especie de competición amistosa entre los diferentes pacientes y se han creado amistades que antes no se tenían. No eran pacientes a veces acomplejados, que no salían de su habitación y ahora el hospital tiene una nueva vida. Eso es el diseño de servicios. Fijaros que además estamos trabajando a nivel de prototipos, que es algo también muy normal y muy necesario en el diseño de servicios, que es antes de implantar una solución, probar, lanzar, iterar, probar, hasta dar con la solución perfecta, ¿vale? Estamos trabajando en un kit de bienvenida, ¿vale? Para la persona que llega, sepa qué puede hacer, qué no puede hacer, qué puede pedir, hasta dónde puede llegar su implicación. Estamos trabajando como en los hoteles, que tú puedes decir, no quiero que me molesten hoy, estoy triste, no me apetece ver a nadie, por ejemplo, que es también un derecho del paciente que a menudo no conocemos. Y un proyecto del que estoy especialmente orgullosa es para pacientes que han tenido un ictus o por su edad, por una demencia, no pueden... Estamos trabajando con impresoras 3D para poder darles alimentos que tengan esa consistencia de papilla, o sea, que no les perjudique el comer, pero que puedan tener una visión de la comida como tenían antes de la enfermedad. Conseguir que no sigan sintiéndose enfermos. Conseguir que formen parte de las celebraciones navideñas, de los cumpleaños, etc. Es intentar
con el diseño de servicios, que la enfermedad no condicione tu vida todo el día 24 horas, ¿no? Por eso decíamos al principio, y con esto acabo, que el diseño de servicios es diseñar momentos que la gente recuerde. No importa si es Coca-Cola, no importa si es una camiseta de Adidas, no importa si es trabajar para un hospital, tanto de niños como de adultos, ¿vale? Tenemos que conseguir entre todos que nuestra vida se llene de momentos que merezca la pena recordar. Con esto acabo esta visión rápida de lo que consiste el diseño de servicios, y cualquier pregunta, lo que necesitéis, me decís. Muchísimas gracias, Idoia, por tu ponencia. Creo que nos ha servido una visión bastante amplia de lo que es el diseño de servicios. Te felicito por todo el trabajo que vienes realizando en España. Y creo que me ha encantado el tema de las impresoras 3D, ¿no? El tema de los espacios, no solamente ubicar al paciente, sino también a los acompañantes y a los niños, y también toda la aplicación a una industria que es un poco más dura, ¿no? Que es el tema de cuidados, ¿cierto? Entonces, nada, muchísimas gracias. Ahora, Idoia, definitivamente espero que nos alcancen algunos minutitos, porque sí se han quedado algunas consultas y preguntas, pero no quiero desperdiciar el espacio con Carla para que nos cuente un poquito de la escuela, porque así como tú has compartido qué es lo que están enseñando, ¿cierto?, en el IED, yo quiero que los chicos ahora que están conectados también sepan que pueden aprender de esto en el IED y cómo lo pueden llegar a aterrizar. Perfecto. Quiero presentarles, gracias Idoia, quiero presentarles a Carla Núñez. Ella es Area Manager para América Latina. Ella es la representante del IED en España. Y hoy nos va a contar un poquito más sobre la escuela, para algunas personas que quizás no la conocen al 100% y quieren conocer también todos los beneficios, los requisitos, localidad, y un poco también del país, si es que nos alcanza el tiempo. No sé si Carla estás por ahí. Hola Carla, ¿qué tal? Hola, Elisángela. Te escucho un poco como... Ahora sí. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? Buenos días a todos. Buenos días. Te escucho, pero no te veo. Sí, estamos... Bueno, ya sabemos que la magia del directo, pues a veces nos genera algún... No te preocupes, Carla. Ahora sí. Ahora sí. Hola, Carla, ¿qué tal? Bienvenida. Carla, ella es Area Manager para América Latina del IED. Si bien es cierto, Carla es peruana y ella radica bastantes años en España, así que tiene muy bien contextualizado cuál es la necesidad de los alumnos de América Latina y también cómo es ese choque cultural y cuáles son los requerimientos. Ha tenido también experiencia de poder abordar a distintos estudiantes hacia el IED en España. Carla, yo te dejo ese espacio para que les cuentes a los chicos un poquito sobre la escuela, y si nos alcanzan unos minutitos al final, le damos a algunas preguntas. Claro que sí, muchas gracias Elisángela, buenos días a todos, gracias por acompañarnos hoy, y efectivamente, como bien nos decía Elisángela, ¿no? El estudiante latinoamericano, en este caso peruano, tiene un talento, una magia, una riqueza cultural súper bien valorada en Europa y obviamente para nosotros en el IED, que es donde recibimos una gran cantidad de estudiantes. Así que hoy vamos a contarles muy rapidito acerca de la escuela para que ustedes luego puedan tener una visión general, y estaremos encantados de poder recibir sus correos o sus preguntas, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un convenio de cooperación con ISIL. Y gracias a este convenio, todos ustedes pueden beneficiarse de descuentos, actividades, etcétera, que luego las podemos detallar. Entonces, voy a ir directo a contarles acerca de nosotros. A ver. Un segundito. Ahora sí, listo, gracias. Bueno, nosotros contamos con más de 50 años en el sector educación en Europa. Nacimos en Italia, somos una institución educativa 100% italiana y tenemos 12 sedes distribuidas en Italia, España y Brasil. Recibimos más de 10.000 estudiantes al año, ¿no? Y dentro de estos 10.000 estudiantes vamos a encontrar más de 100 nacionalidades. Y eso para nosotros es un valor súper importante y enriquecedor, porque gracias a ello, ustedes van a poder interactuar con compañeros de todo el mundo
y desarrollar proyectos en conjunto, generar diferentes iniciativas, amistades, proyectos profesionales, en fin. Y eso realmente es algo que se valora muchísimo en IED, ¿no? Muchas veces nos dicen que parece que están en la ONU, ¿no? Porque interactúan con un chino, con un ruso, con un mexicano, con un colombiano, en fin. La verdad que esa riqueza, ese intercambio cultural es algo que nos va a diferenciar y es algo que nuestros estudiantes buscan y valoran mucho. ¿Bien? Dentro de nuestra oferta académica vamos a encontrar los programas de grado, los programas de maestría, los cursos de verano o programas de formación de 6 meses o de 1 año o de educación continua. Como les decía, tenemos más de 50 años de creatividad y estamos focalizados en el sector de las industrias creativas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros realmente solo nos enfocamos a la formación en carreras de este sector. Bien, ahora vamos a ver más adelante un poquito cuáles son, pero es importante que se queden con el mensaje de que somos especialistas y nos centramos en este tipo de formación vinculada a las industrias creativas. Un valor importante, chicos, que van a encontrar en IED, es decir, una metodología que nosotros aplicamos mucho, tiene que ver con la cultura del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos, al igual que ISIL, que en la vida real, el trabajo que ustedes van a desarrollar como diseñadores tiene que ver con solucionar problemas y con desarrollar proyectos. Por lo tanto, desde el primer día, nuestros estudiantes tienen un contacto real con proyectos, con empresas, que van a poder ir desarrollando a lo largo de sus estudios. Un poco lo que nos contaba hace un momento Idoia tiene que ver también con esto, ¿no? Estos proyectos tan interesantes, tan bonitos que ella ha compartido, forman parte también de las clases. Esa es la ventaja de contar con expertos como Idoia, que van a traer ese aprendizaje, van a traer ese trabajo diario que ellos tienen en su día a día profesional a nuestras aulas. Bien. Luego, es importante también para nosotros tener en cuenta que aplicamos la filosofía de aprender haciendo, es decir, vamos a poner las manos en la masa, ¿no? Al momento de estudiar, vamos a vincularnos con la vida real, como les decía al inicio, vamos a trabajar proyectos, vamos a ir mucho más allá de las aulas, ¿no? Porque si bien es cierto, las aulas son un espacio de formación, pero para nosotros, y más aún como parte de formación en diseño, es importante ver el todo, ¿no? Ver la ciudad y ver los proyectos, visitar los estudios, etc. Entonces, eso tiene que ver mucho con nuestra filosofía de aprender haciendo. Y también tiene que ver con la forma de aprender y participar y competir, porque ustedes saben que hoy en día todos los proyectos, todos los trabajos tienen un componente importante de trabajo en equipo. Y más aún en el sector en el que nos movemos, ¿no? Donde todo hay que desarrollarlo en equipo, hay que aprender a tolerar a los compañeros, hay que saber negociar con las diferentes personalidades que puede haber en nuestros equipos de trabajo, ¿no? Aquí les mostramos algunas marcas de empresas con las que trabajamos actualmente en todo el grupo IED. Hay marcas muy conocidas, pero también trabajamos con pequeñas empresas o emprendimientos desarrollados por nuestros propios estudiantes. Aquí pueden ver las ciudades donde estamos ubicados. Por ejemplo, en Italia estamos en Milán, en Turín, en Roma, Florencia, Venecia y todas las ciudades que ven allí. En España contamos con sedes en Madrid, Barcelona y Bilbao, que es nuestra nueva sede. La acabamos de abrir y justo durante la pandemia, lo cual fue un reto enorme para todo el equipo y es una sede espectacular. Y contarles también, ustedes nos dirán, oye, y claro, ¿cómo funciona esto de tantas sedes, ¿no? A lo largo de estos tres países. Solo decirles que para nosotros el hecho de tener las sedes en diferentes ciudades tiene que ver también con el sector productivo, con el desarrollo que hay a lo largo de cada ciudad, ¿no? Cada ciudad tiene un espíritu diferente, un sector de desarrollo muy puntual. Por ejemplo, en el caso de IED Turín, se concentran las carreras o los programas de formación vinculados al diseño de transporte, porque en Turín está todo el sector productivo vinculado a esa área, ¿no? Por ejemplo, y así sucesivamente con todas nuestras ciudades IED.
Dentro de nuestra oferta académica vamos a encontrar programas, como les decía, de verano, de educación continua, y vamos a, en el caso de ISIL principalmente, podríamos hablar de los programas de verano, que son cursos entre 1 y 2 a 3 semanas de duración en el verano europeo, es decir, en el mes de julio. Y son cursos muy cortitos, pero que permiten tener una visión introductoria de cualquiera de nuestras especialidades. Entonces, realmente son muy apetecibles para tener una primera experiencia en Europa. Luego contamos también con programas de posgrado y de maestría, que serían los más vinculados quizá a ustedes como estudiantes de ISIL, para que una vez que acaben sus carreras puedan especializarse en IED gracias al convenio que tenemos con su institución. Bien, entonces, luego finalmente, en cuanto a las áreas de formación, como hablábamos al inicio, formamos parte del sector de las industrias creativas, pero tenemos 5 áreas dentro de las cuales vamos a encontrar diferentes programas. Por ejemplo, las áreas de arte y restauración, la de comunicación visual, la de comunicación y management, o la de diseño y moda, ¿no? Por ejemplo, aquí están viendo algunos de los programas vinculados a cada área y los países, y las ciudades, perdón, e idiomas en los cuales se imparte, ¿no? Por ejemplo, en el área de Visual Arts podemos encontrar diseño gráfico, y ustedes pueden ver que se imparte en gran parte de las ciudades, ¿no? Como Barcelona, Milán, Roma, y los idiomas. Nosotros impartimos los programas en idioma español, inglés e italiano. Bien, en el área de comunicación, por ejemplo, tenemos una especialidad de Business Design, que la pueden ver aquí, que está muy desarrollada a todo el tema del emprendimiento. Habíamos hablado también al inicio que es súper importante desarrollar emprendimientos y no solo pensar el diseño como un tema estético o un tema de dibujos, ¿no? Muchos sabemos, sobre todo en Latinoamérica, que nuestras familias o nuestros padres a veces no han terminado de entender que nos gusta este tipo de carreras, o piensan que el diseño es solamente dibujar. Y creo que hoy en día sabemos que tiene mucho más que solo un dibujo, ¿no? Hay todo un desarrollo, una investigación, etcétera. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta al momento de elegir, obviamente. En el área de diseño tenemos, por ejemplo, las especialidades de diseño interior, de diseño de producto, diseño de transporte. En el área de moda pueden ver aquí una gran variedad de especializaciones, como diseño de moda, diseño de joyería. Y esto que vemos ahora mismo tiene que ver con la colaboración académica que les comentaba al inicio, ¿no? Tenemos convenios con diferentes instituciones a nivel internacional, una de las cuales es ISIL, y contamos con un área de desarrollo laboral también, que va a permitir que ustedes puedan, o que les podamos orientar en lo que es la incorporación al área laboral en el caso de Europa, si es posible, siempre y cuando pues, se cumplan una serie de requisitos de visa y de trabajo que piden tanto en Italia como en España, si es que ustedes luego se quieren continuar desarrollando su vida profesional allí. La pregunta de siempre, becas, ¿no? Sí, tenemos becas, somos una institución privada, pero siempre estamos desarrollando, promoviendo el desarrollo del talento latinoamericano en este caso, y sí ofrecemos becas que cubren entre el 50 y el 100% del costo del programa. Para aplicar a estas becas hay que desarrollar un pequeño proyecto y les vamos a pedir que estén atentos a las convocatorias que tenemos a lo largo del año a través de ISIL, ¿no? Su institución les hará llegar la información, o también sí pueden visitar nuestra página web donde van a ver todas las convocatorias vigentes. Aquí rápidamente algunos ejemplos de exalumnos latinoamericanos que han estudiado en IED y que hoy en día están triunfando en su carrera, ¿no? Porque realmente viven de lo que les apasiona, de lo que les gusta, ¿no? Aquí vemos algunos estudiantes peruanos, colombianos, mexicanos y europeos, obviamente. Bien, listo. Les dejo aquí mi correo electrónico por si tienen alguna pregunta y me pueden escribir, y estaremos encantados de poder facilitarles toda la información. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Creo que esta información ha sido de mucho valor para los alumnos de ISIL.
sobre todo para los que ya tienen un interés, ¿no? Y como tú comentaste, hay varios chicos de Latinoamérica que están triunfando, no solamente en sus países, sino también quizás en Europa, porque hay esta opción, como comentaste, de buscar un trabajo después, ¿no? Igual yo sé que ha habido algunas preguntas por este medio de cómo poder aplicar a los cursos de verano, a los semestres. Carla está dejando acá sus datos. Yo quiero que ustedes tomen nota. Igual toda esa información también se la vamos a mandar por correo a las personas que han estado conectadas, pero siéntanse libres también de tomar los datos de Carla y escribirle directamente. Nosotros con ISIL tenemos un convenio activo con el IED, así que el ingreso es muy sencillo, muy fácil. Ya han conocido a Carla, ella va a ser la persona que los va a acompañar durante todo ese proceso hasta su llegada a Europa. No sé, Carla, si tú quieres finalizar con algunas palabras finales del IED para poder culminar con esta ponencia. Muchas gracias, Elisángela. Para nosotros, como dije al inicio, siempre es un gusto enorme recibirlos y los invitamos y como les decíamos al inicio, el talento latinoamericano está súper bien valorado en Europa y mucho más en IED, donde siempre los vamos a recibir con todos los brazos abiertos. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Hasta cuándo se quedan en Perú? Estamos esta semana y ya regresamos el fin de semana. Perfecto, parte del trabajo también y la función del IED es hacer estas visitas, ¿cierto? Estos, Exacto. ¿cómo le llaman? Misiones, ¿cierto? Le Misiones. llamamos las misiones y llegamos con un equipo de expertos, en este caso Idoia, que habló al inicio, y visitamos diferentes instituciones para poder dar a conocer y atender a todos los que estén interesados. Sí, también aprovecho para comentarles que este jueves a las 7 de la tarde estaremos en el Hotel Hilton de Miraflores, por si alguien quiere participar en una conferencia que tendremos allí y podremos recibirlos encantados. ¿Cómo son las inscripciones, Carla, para este jueves? Cuéntenos un poquito. Sí, pueden ingresar a nuestra página web y allí van a ver la noticia y poder registrarse, o de lo contrario, acercarse directamente al Hotel Hilton, donde estaremos con la conferencia. Es totalmente gratuita. Perfecto, entonces para las personas que aún les ha quedado un poquito más de dudas y quisieran conocer más de la escuela, quisieran volver a revivir o quisieran, tendrían algunas consultas bien específicas, tienen dos caminos. Le pueden escribir a Carla directamente al correo o también, si es que tienen un espacio el jueves de forma presencial, pueden ir al Hilton también a poder conectarse nuevamente con el IED. Muchísimas gracias, Carla. Bueno, creo que ahora Gracias. regresamos nuevamente a Perú. Hoy día tenemos también una charla por el área de empleabilidad, así que estamos conectadas, Carla. Gracias.